Buenos días, esta es nuestra agenda informativa en Telepacífico Noticias. Una abuela, su hija y su nieto de tan solo 9 meses de nacido fueron víctimas de sicarios. Reacción del obispo de Cali por violencia. Más de 600 homicidios van este año. Controvertido informe. En Cali bajan los accidentes, pero aumenta la mortalidad en los mismos. En las arterias del Mío de Cali. ¿Cómo le va a una persona con discapacidad auditiva en el sistema? Torrencial aguacero sobre Cali. Caos en varios sectores. La selección Colombia afina detalles para frenar a la roja chilena. Bienvenidos a nuestra emisión en Telepacífico Noticias. Esta es la agenda informativa del suroccidente colombiano. Rubén Darío, muy buenos días. Muy buenos días, Lina Marcela. Buenos días a todos los televidentes. Estamos en su canal regional de televisión. Atención, hoy tenemos noticias de Cali y lamentablemente de la violencia en esta ciudad. También les informaremos sobre medidas en Florida Valle, los soldados que se escaparon en Cartago y estamos en las arterias del Mío recorriendo sus rutas. Mucha atención, no son buenas las noticias en esta capital. En un ataque sicarial al sur de la ciudad murió una abuela. Su hija y nieto de tan solo 9 meses de nacido resultaron heridos y están internados en una casa de salud al sur de la ciudad. Un video de una cámara de seguridad refleja el grado de maldad de los sicarios, quienes huyeron del lugar sin ningún pudor, informa Carmen Alicia Sarmiento. El ataque fue perpetrado hacia las 10 de la mañana y quedó registrado por la cámara de seguridad ubicada en el sector, donde se observa cómo el hombre acecha a su víctima, mientras su cómplice, motorizado por la acera de enfrente, permanece atento a la situación. Una vez consumado el acto, con absoluta sevicia, aborda la motocicleta y con tranquilidad se aleja del lugar. Estamos adelantando qué fue lo que pasó y realmente vemos que vienen unas personas, dejan un vehículo en un parqueadero, se dirigen a la clínica y ahí es donde una persona está esperándole para ultimarla o para cometer un hecho. Bueno, lo que sí sabemos es que hay que una moto que está circulando en esta zona. Son dos personas, una persona lo espera, posteriormente que comete el hecho, esa persona sale en la moto. Las autoridades de policía mantienen un dispositivo de seguridad alrededor de la familia y los sobrevivientes del atentado, quienes son atendidos en la misma clínica donde se registró el hecho. La joven de 20 años, Laura Almeida, recibió un disparo en la cara, ayer fue intervenida quirúrgicamente, mientras su bebé de 9 meses, Isaac Mejía, tiene en el estómago un proyectil que al parecer ingresó por boca y garganta sin causar lesiones graves. Más de 600 homicidios en lo que va corrido del año en Cali. Cifra a la que se suman heridos por diferentes circunstancias y una sensación de inseguridad hicieron que el obispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, lanzara un fuerte pronunciamiento en Telepacífico Noticias. El duro pronunciamiento fue hecho por el arzobispo de Cali. Hay que deslindar la sociedad de esa economía mafiosa, de esa sociedad mafiosa que se teje con plazas de vicio en los barrios, en las ciudades, en los campos. Se debe reconocer que esa economía mafiosa ha permeado a la sociedad en todas sus esferas. Ese mirarlo de frente implica no solo desde el barrio y la vereda, sino hasta el Congreso, las organizaciones del Estado, los partidos políticos, las empresas. Todo mundo en Colombia necesita deslindarse del narcotráfico para tener la oportunidad para la vida. Las cifras de violencia evidencian un fracaso. Hay situaciones de hurto que han crecido y que se han vuelto problemáticas para la ciudadanía caleña. Digamos que ese es un perfil que se mantiene en los últimos años, a pesar de los ingentes esfuerzos policiales, y no es un asunto de mera percepción, como se viene diciendo recurrentemente, un problema de entornos y de prácticas. Cali, como todas las ciudades del país con más de 100.000 habitantes, viven una guerra urbana. La guerra urbana es una cruel y dura realidad que hace muchos años está presente en el dominio de los territorios. Entre tanto, en Florida Valle se adelantó un consejo de seguridad para contrarrestar el accionar de la delincuencia y reforzar el pie de fuerza de la policía en esa localidad. Estas son las declaraciones de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Bueno, primero tengo que expresar que la percepción de la seguridad aquí en Florida pues ha disminuido muchísimo. Hay una gran problemática de las personas pensando de que están inseguras. Y lógicamente eso se tiene que mejorar con varias cosas. Uno,
que hemos decidido que se haya una intervención integral, así como se ha venido haciendo en algunos municipios donde la problemática es grave. En esa intervención integral, además de ella, tenemos que mejorar la inversión social, tenemos que lograr convivencia ciudadana, vamos a hacer varios programas de convivencia, como por ejemplo el lograr que haya escuelas para la paz, tanto deportivas como de jóvenes que se capaciten y puedan ser gestores de paz. Mientras tanto, en el norte del Valle, continúa la búsqueda de dos soldados que desertaron de su servicio militar en el batallón Los Vencedores de Cartago y quienes están presuntamente implicados en un doble homicidio de motociclistas, informa Gustavo Andrés González. Tras conocer que dos soldados adscritos al batallón Vencedores podrían estar relacionados con la muerte de sus compañeros Juan Carlos Restrepo y Nancy González, el grupo de motociclistas con quien compartían un recorrido por el norte del Valle pidió a las autoridades esclarecer este hecho. Hemos llamado a todas las autoridades para que hagan lo imposible para capturar a estos dos bandidos que se fugaron de un batallón en Cartago, que se robaron tres fusiles y que a sangre fría mataron a dos compañeros. El caso ha causado conmoción. Los uniformados en su fuga se llevaron tres fusiles, al parecer con los que atacaron a la pareja de motociclistas causándole la muerte, y por lo que son buscados por aire y tierra. El ejército reconoció la fuga de ambos soldados, pero se declaró a la espera de los resultados de la investigación que determinaría si son responsables del doble homicidio. Descartamos de planos que se trate de algún asunto personal o de una venganza, porque sabemos que estas dos personas venían de turismo. Por otra parte, el caso ocurre luego de conocerse la situación de varios soldados bachilleres que padecen trastornos mentales mientras prestan su servicio militar obligatorio. Inconvenientes de tipo psiquiátrico, tipo mental, las familias muy preocupadas. De hecho, nos han informado de que hay otras situaciones. Para la psicóloga Gloria Hurtado, el trato al que son sometidos los uniformados puede ser un detonante de estas enfermedades mentales. Esas organizaciones deberían permitir espacios donde las personas pudieran cuestionar y cambiar y dar su propia opinión. Hasta el momento se desconoce el paradero de los soldados Óscar Malambo y Elías Zapata, que se suman a la lista de hechos al interior del ejército que requieren una investigación de fondo respecto al comportamiento de los uniformados. En otras noticias, la Fiscalía investiga un supuesto caso de abuso policial ocurrido en el oriente de Cali. Según una familia que vive en este sector, uniformados golpearon a uno de sus miembros en medio de un operativo, causándole 15 días de incapacidad. La policía desmiente esta versión y asegura que, por el contrario, unos agentes fueron los agredidos. Según José Quiñones, resultó herido durante este operativo de la policía en el barrio Charco Azul, en el oriente de Cali, cuando los uniformados perseguían a uno de sus familiares y terminaron ingresando a la fuerza a una vivienda, de donde lo sacaron y lo subieron sin justificación a un camión, donde lo golpearon indiscriminadamente. Palo, golpes, con piedras, puñetes, patadas. Pero otra cosa muy distinta es la que dice la policía, que asegura que por el contrario fueron sus hombres los que resultaron atacados por la comunidad, dejando como consecuencia 5 uniformados heridos. Trasciende el problema de la violencia, generan una sonada contra las unidades policiales, es necesario pedir apoyo porque están agrediendo a los policías. En últimas resultan 5 policías lesionados. Dentro de ellos un oficial, el comandante de la jurisdicción. La supuesta víctima del abuso de autoridad insiste en que cerca de 15 policías le causaron heridas que le generaron una incapacidad superior a las 2 semanas. Hacen unos disparos adentro de la casa y afuera de la casa hacen unos disparos, de tal manera que de esa manera me agredieron y me sacan de la casa cargado. Entonces dicen que ya me mataron. Por su parte, voceros de la policía aseguran que son frecuentes los hechos en los que son atacados por la comunidad mientras desarrollan operativos en el oriente de la ciudad. Casos de intolerancia por parte de la ciudadanía, donde se oponen los procedimientos legales de la Policía Nacional, agreden la policía. El caso está en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si hubo o no exceso de fuerza de la policía o si por el contrario se trata de un caso de agresión en contra de servidor público. Cali es una de las ciudades del país con los mayores índices de muertes en accidentes de tránsito, 142 casos este año hasta la fecha. Especialmente los afectados son motociclistas y peatones. En Cali, a propósito, se presentó el Observatorio Vial para analizar esta y otras complejas situaciones.
Del 1 de enero al 19 de junio de este año ya son 7.104 accidentes de tránsito los registrados. Redujo en 609 casos con respecto del mismo periodo del año anterior. De estos, 3.869 con personas lesionadas. En cuanto a las muertes por accidentes de tránsito, preocupa el aumento. De 137 casos en 2015, en el 2016 ya son 142. Seguimos preocupados por los muertos en accidentes de tránsito, aunque esa diferencia la hemos disminuido, pero seguimos trabajando en la disminución y prevención de los muertos en accidentes de tránsito. Mayo fue el mes con mayores muertes con 34 hechos fatales y las motocicletas y los parrilleros son los implicados en el 44% de los casos, donde el rango de horario de mayor impacto son entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Y en un tercer lugar encontramos a los peatones. Algunas de las causas de mayor incidencia en ese fenómeno de accidentalidad y mortalidad vial radican en la imprudencia y el desacato de las normas de tránsito. Con el observatorio también se han focalizado los puntos de la ciudad de mayor accidentalidad. Como en la avenida Simón Bolívar, por ejemplo, donde en algunas intersecciones estamos desarrollando campañas educativas de sensibilización a los conductores. En lo que tiene que ver en la suroriental, hay algunos puntos que de mayor incremento de la accidentalidad. Lo que tiene que ver en la zona céntrica de la ciudad, con el Observatorio de Seguridad Vial, segundo en Colombia, analizar las estadísticas hace parte de las estrategias de mitigación y prevención de la accidentalidad y mortalidad por estos hechos en la ciudad. Hoy presentamos la segunda entrega de la serie En las arterias del Mío. La periodista Ana María Mejía recorrió con personas con discapacidad auditiva sus dificultades para acceder a la información del servicio. Entre silencios, incomprensiones e impotencia, transcurre un día de una persona con discapacidad auditiva si de movilidad en la ciudad se trata. El sistema masivo no cuenta con señalización adecuada ni con intérpretes de señas para este grupo poblacional que en Cali alcanza los 26.000 habitantes según el censo de 2005. Hay unos que ellos solo no salen por temor, por miedo. Pero si salen entre 2 y 4 personas y ellos te ayudan. Buscando ser escuchados como requieren y que se cumplan sus derechos, han acudido a las demandas y demás procesos judiciales para ser incluidos dentro del principal sistema de transporte. Nosotros hemos puesto unas demandas, toda la comunidad sorda hemos recogido unas firmas. Desde el año pasado venimos trabajando con el doctor José Ríos. Estamos esperando que esa demanda se cumpla. Se ha demostrado varias pruebas de que no hay señalética, no hay comunicación en lengua de señas. Las paradojas han rodeado la situación. En el mes de mayo se llevó a cabo la primera audiencia donde se pretendía resolver una acción contra Metrocali por no considerar a la población con discapacidad auditiva en el sistema masivo, pero por no tener un intérprete de señas fue cancelada. Metrocali, por su parte, afirma que el sistema cuenta con todas las especificaciones para la inclusión de la población con discapacidad. Las pantallas, se está capacitando el personal y se está tratando de la mano de ellos ir mejorando todas las necesidades que tengan. Como siempre lo hemos dicho, la situación de discapacidad hay que segmentarla y los sordos deben tener un tratamiento especial, particularmente por su condición. Una segunda audiencia se ha llevado a cabo, pero sin solución definitiva, pues la posición de Metrocali es la de no presentar ninguna fórmula de pacto de cumplimiento. No porque no haya voluntad, sino porque dentro del proceso de construcción del sistema, pues ha sido un proceso que no ha terminado. La ley le otorga hasta el 2023 a todos los sistemas del país de servicio público de transporte para que permitan el acceso y la accesibilidad a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Los voceros, abogados y comunidad en condición de discapacidad auditiva siguen a paso lento pero firme para que un día sus necesidades sean tenidas en cuenta. Un derecho fundamental no exige o no permite considerar plazos. Un derecho fundamental es un derecho fundamental y nosotros creemos que aquí la dignidad humana está en juego. Esa accesibilidad no corresponde a nosotros. Por ejemplo, las rampas, ¿qué tiene que ver con un sordo? El braille, ¿qué tiene que ver con un sordo? Ahora a esperar la agenda del juzgado, la fecha para las próximas audiencias y así una decisión en primera instancia, aunque Metrocali estará en conversación con la comunidad para encontrar estrategias y planes de inclusión acordes a su discapacidad. Hoy las 26.000 personas con limitaciones auditivas tienen que sortearse a la suerte con la colaboración de un ciudadano cívico, la orientación para montarse en el Mío. 6:44 PM. La tarde anterior en Cali se desató un fuerte aguacero con corrientes de viento, especialmente en el oeste y norte de la ciudad. Las cámaras
seguridad de la población y organizaciones siguieron las consecuencias de esta emergencia. Informa Carmen Alicia Sarmiento. El aguacero inició a las 4:30 de la tarde y se prolongó hasta las 6 aproximadamente. Durante este lapso se registraron fuertes vientos acompañados de tormentas eléctricas y las precipitaciones ocasionaron inundaciones en varios sectores de la ciudad. Los hechos más graves se registraron en la carrera octava A, calle 32 del barrio municipal, donde un vehículo quedó atrapado a un árbol que se vino abajo, por fortuna sin lesionados. Asimismo, en la calle 55, segunda F del barrio Los Álamos, los residentes de esta vivienda estuvieron atrapados en el interior de la casa, hasta cuando el cuerpo de bomberos removió el árbol que también cayó sobre la residencia. Un total de 18 casos de árboles caídos debió atender el cuerpo de bomberos de Cali. Asimismo, 9 circuitos de energía se vieron afectados por las lluvias y los grupos de mantenimiento de Cali debieron trabajar hasta las horas de la noche para restablecer el servicio. Bueno, ahora vamos con la periodista María Mejía, que se encuentra con María Isabel Barón, coordinadora regional para la Agencia de la Reintegración. Esta entidad de hoy, Cali, presenta su balance de actividades de todo el país. María, adelante. Gracias, Lina. Buenos días para todos. El Pacífico Noticias, usted lo ha dicho, la Agencia Colombiana para la Reintegración presenta su rendición de cuentas precisamente aquí en Cali. Pero antes de presentar a la invitada, déjeme darles cifras. Son 59.000 personas las que han dejado las filas de los grupos guerrilleros. De estas 49.000 se han acogido al plan del ACR y de estas más de 13.000 ya se encuentran precisamente en su vida civil. Ahora bien, hasta ahora de la mañana, entonces damos la bienvenida a María Isabel Barón. Ella es la coordinadora regional de la ACR aquí en el Valle del Cauca y quien nos va a contar un poco con el muy buenos días, coordinadora. Digamos que porque también acogen Cali, la capital Valle del Cauca, con ustedes su rendición de cuentas. Bueno, Ana María, muchas gracias por esta invitación. Quiero contar que esta Audiencia Nacional de Rendición de Cuentas pues se va a hacer aquí en Cali, porque se vislumbra que Cali sea la capital del posconflicto. Además, porque tenemos muchas cosas que mostrar a la ciudadanía de lo que hemos avanzado en temas de reintegración, como estas personas que dejaron las armas hoy están reconstruyendo un proyecto de vida con sus familias en la civilidad. Son tres pilares importantes. El primero es como el trabajo con la localidad, la administración municipal, departamental, pero también los empresarios. Cuéntame un poquito porque estos son bien importantes. Sí. Tenemos tres paneles, uno que llamamos el panel territorial, donde vamos a mostrar con las autoridades locales, el alcalde de Cali nos va a acompañar, donde tenemos una serie de actividades que ya se vienen haciendo desde la administración pasada, que empezamos a ir fortaleciendo para ayudar a las personas que tengan mejores oportunidades en Cali. Panel que es el panel del sector privado, porque la reintegración no la podemos hacer solo. Estas oportunidades que el sector privado para nosotros son muy importantes y que sirven para que se vinculen más personas al proceso. Y el último panel que tiene que ver con la estabilidad jurídica, que es también un punto muy importante porque parte del ejercicio de la reintegración son estos beneficios jurídicos que las personas cumplen con ese proceso. Bueno, vamos a salir un poquito del libro porque ambas estamos esperando a bebé. Y sé que las tuyas se llaman La Paz, precisamente. La Paz. ¿Qué les espera a nuestros hijos? El panorama, sobre todo en el Valle del Cauca, que nos espera a nuestros hijos con este posconflicto y si se firma el acuerdo. Pues lo que esperamos es seguir haciendo un muy buen trabajo, tenemos muy buenos resultados, el 76% de las personas están en la legalidad, no reinciden, que es lo que más nos preocupa a los colombianos, y pues nos espera que si seguimos haciendo bien el ejercicio, pues vamos a lograr que todas estas personas que hoy están en los grupos, pues vean en la legalidad y vean en la reintegración, pues una posibilidad de hacer realidad sus sueños, y espero que mi hija y tu bebé pues tengan ese país que tanto nos soñamos, y pues María Paz tiene todo el sentido del nombre y es el trabajo por el que me levanto todos los días para que ella tenga un país diferente. Qué bien, así será. María Isabel, gracias por estar con nosotros y bueno, bendiciones también con esta rendición. Ustedes lo han escuchado, el trabajo de la Agencia Colombiana para la Reintegración se presenta hoy aquí en la capital vallecaucana. Hay que creer esta paz. Rubén, adelante usted con más de sus noticias. Muchas gracias, Ana María. Pues ha llegado el momento de hacer nuestra pausa. Tengan presente al que madruga el Pacífico Noticias le informa el lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Ya volvemos.